Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes. Hoy un poco más relajado, un poco más contenido, porque bueno, fue una etapa en tiempo individual, contra lo individual, donde finalmente se acomodaron los candidatos, si bien falta mucho todavía, la etapa de mañana también es decisiva, pero hoy día demuestra quién está a la altura de la circunstancia para esta nueva edición de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Todo a desarrollarse y se desarrolló en el departamento de Pocito. Roxana Karina, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, aquí estamos de vuelta, decíamos, con un público que realmente acompaña y sigue acompañando más allá del calor, la temperatura, sombra, estaba para disfrutar de esta linda etapa, la contrarreloj 12 kilómetros, en un escenario totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Avenida Intendente Joaquín Oñac, el trazado en el departamento de Pocito, donde la gente dijo sí, aquí estamos en Pocito y por supuesto con una hermosa etapa que fue vibrante hasta los últimos segundos de finalizada esta contrarreloj. Cuando no estuvo estos dos programas con nosotros, realmente extrañamos todo lo que es las estadísticas, números y demás, con Federico Alfredo Funes. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabián Ernesto, Roxana Karina, ¿cómo le va? ¿Qué tal, profe? Excelente. Tenemos que ir rapidito, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay que acostarse temprano para levantarse temprano. Hay que dormir poco esta noche. Hay que dormir rápido. Hay que dormir rápido. 161 ciclistas están listos para alargar en la jornada de hoy, están habilitados para alargar de los 167 que habían largado la vuelta allá por la jornada del día domingo, la primera etapa. Bueno, hoy ya habían 6 bajas, ¿no? Y se van a sumar 3 más, después los vamos a estar nombrando en la jornada de hoy porque fueron eliminados, pero en definitiva 161 eran los que estaban dispuestos para ponerse en movimiento en la jornada de hoy, en lo que tiene que ver con la tercera etapa de esta contrarreloj individual. Nos poníamos en movimiento, vamos a ir compartiendo imágenes de la previa del día de hoy, frente a la ex fábrica de motos Maverick, el Aeroclub San Juan, en el departamento de Pocito, y acá acondicionando las bicicletas del equipo de Maxi Richesi, el Etic, con bicis nuevas, ya modelo 2019, con el peso, la altura. Si bien la escuadra de la bici de ruta no tiene que nada que ver con el tema de la escuadra de la bici de crono, pero sobre todas las cosas, obviamente, se tenía que cumplir con lo que se acuerda reglamentariamente en el reglamento, obviamente, valga la redundancia. Estas bicicletas son las que vimos anterior, son las del equipo Movistar. Estas son las del equipo de Mark Cavendish, o las equipos del Lotto Verisol, este también del equipo Dimensión Data. Exactamente. Bueno, y acá estamos mostrándole para que vea el material. Y acá la bicicleta de repuesto de recambio de la selección argentina, bicicletas ya también un poco antiguas que se deberían de cambiar, que son previstas por la gente de Pinarello, la selección brasilera, dirigida por un conocido nuestro, la afición nuestra, como es Francisco Chamorro. Cuando van llegando también
los municipales del departamento de Rawson, que ya tienen con una baja por la fractura de codo de Pedro Gordillo, el cacique del Médano, y ya también, obviamente, esperando el desarrollo del día de hoy con el Chori Juárez, con Sergio Aguirre, con Facundo Catapán, también con Mauricio Graciani y Kevin Castro son los que han quedado todavía desarrollando la prueba cuando se ha cumplido la tercera etapa. Estamos viendo todo lo que es los materiales. Cuando vemos en imagen al ciclista de la selección de Chile, Christopher Mancilla, y también está el Nacho Villanueva del equipo Star Cycling, Rosana Karina. Así es, momento tras momento que iban ya avanzando los ciclistas y que cada un minuto era el lanzamiento, hay que recordar, esa es la bici de Kevin Castro. Esa bici de Catapán. Ah, de Catapán, perdón, que ya estaba listo, que fue de Kevin Castro. Por eso lo traicionó. Claro, en este momento ahora de Facundo Catapán. Dos etapas corrió en la bici, o la bici de Sergio Aguirre, ¿no? Exacto, porque no estaba en óptimas condiciones para las etapas que ya se habían corrido, así es que estuvo corriendo en la bici de Sergio Aguirre, la Fuji, que todavía, bueno, está en pie, donde Sergio Aguirre, bueno, está compitiendo con la bici de su hija, ¿no? Ahí el desarrollo, lo que ya decíamos. Facundo Catapán, que comenzaba a rodar los primeros metros buscando a recorrer los 12 kilómetros que se encontraban con viento de frente cuando comenzaban a rodar. 6 kilómetros con viento de frente y 6 kilómetros con viento de cola, que les iba a traer un ritmo más distinto. Y lo que siempre marcaba, que el tiempo se hace ahí, donde tiene el viento de frente, porque de viento de cola todos vienen rápido. Así que el tiempo se marca cuando realmente se va con viento de frente. Que esto iba a cambiar luego para la finalización, pero no nos vamos a seguir almorzando la cena, vamos a seguir disfrutando de lo que el paso tras paso de cada uno de los ciclistas. Víctor Arroyo, el hombre de selección, allí se ponía en marcha. El 2:33 que veíamos recién es el cubano Emilio Pérez, que fue el primero en ponerse en marcha en la etapa de hoy, el primero porque está último en la general, se larga en sentido invertido a cómo está la clasificación. El 16:26 estaba previsto el inicio, puntualidad suiza prácticamente para la largada del primer corredor en la jornada de hoy. 12 kilómetros es lo que estaba estipulado para lo que es el recorrido de esta contrarreloj. Se largaba entre calle 6 y 7 por calle Mendoza, Intendente Joaquín Uñac, y transitábamos hacia la rotonda de calle Mendoza y calle 11. Girábamos en U y se regresaba nuevamente al punto de partida. Usted me dice que hay ciclistas que no han completado con el porcentaje. Hoy. Han sido. Sí, sí. Hay un porcentaje, ¿no? Claro. Hay un porcentaje y ese porcentaje hay que cumplirlo. ¿Usted tiene el dato cuánto era ese porcentaje? ¿El 30, el 28, el 25? ¿En la jornada de hoy? Sí. No. Bueno, del tiempo total. Sí. El ganador hizo ¿cuánto? 14 o 13 Chirola, ¿no? 13.41. Se toma el tiempo total y usted tiene que sacar un porcentaje de un 30%. Claro, está bien. En la montaña es un poco más, pero una crono plana como en el día de hoy, si usted en ese porcentaje del 30% no entra, queda fuera de competencia. O sea, digamos, del 30% de 13 minutos y algo, que fue lo de hoy, aproximadamente 4 minutos, el que tiene una diferencia mayor es... El que echó 17 tiempo, minutos queda fuera. Queda eliminado, bueno. Quedamos hay fuera tres. De la Copa. Exactamente, bueno, esos son los tres que quedaron afuera hoy. De los 161, hay tres que quedaron de vacaciones, eliminados. Eso es fundamental para explicarle a los televidentes, ¿no? Que por ahí no recuerdan y que, bueno, no estamos acostumbrados que en una crono de toda la temporada o una crono en la Argentina, hay ciertas competencias que sí tienen este reglamento que deben cumplir. No se puede salir a pasear en la crono, claro, vulgarmente, para que lo puedan entender nuestros televidentes, por ser un poco más claro. Hay que tener un rodamiento claro y que, bueno, no supere ese porcentaje que ustedes ya estaban. Ahora, acá no es una novedad. Esto, los civistas lo estaban sabiendo, que tenían que ir a tope. Sí, sí. Yo no creo o no quiero creer que un ciclista en 12 kilómetros pierda 4 minutos adrede, ¿no? No. Yo creo que realmente por ahí se confió, sí. No fue a tope, trató de hacerlo un poco más tranqui, pero en 12 kilómetros vos tenés que poner toda la garra, todo lo que Dios te dio para poder estar con esa competencia que son 12 kilómetros. No, bueno, tenés que ser 30. También el ciclista hoy no se levantó
con su pie derecho y bueno, lamentablemente no se encontró bien y bueno, no pudo buscar ese registro, ¿no? Ese que partía recién anteriormente es Guillermo Luneta, múltiple campeón y justamente de la especialidad, que sí, es una contrarreloj. Y acá aparece, sí, ya una vez más, después de Guillermo Luneta, el gringo Emiliano Contreras, el representante transportista de Puerta de Cuyo, 12. Y el del gremio del plástico. Campeón argentino también en una ocasión en Catamarca, doble campeón argentino. Doble campeón argentino acá en la provincia de San Juan. También donde hizo un buen registro en la prueba contrarreloj y en la prueba pelotón. Y bueno, se consagró campeón y bueno, más allá de que el gringo, bueno, no está en las condiciones que estuvo en ese momento, que era categoría sub-23, pero de todos modos, un buen registro para el gringo Emiliano Contreras. ¿Cómo se, en la carpeta sale, no, si usted no la tiene, la tenemos por ahí, en la carpeta sale cómo se llama el comisario general de la prueba? Este, hoy día llegué temprano, la concentración era 15 para 15:30, yo llegué 14:15 a la largada. Estaban terminando la gente del Gallo Blasco de armar todo la perfección. Y cuando pude hablar con Roberto Coca Cuellar, que lo conozco hace 15 años aproximadamente, estuvimos compartiendo los 10 tours de San Luis, y le propuse que si se podía hacer un seguimiento de algunos ciclistas al menos, para que no pasara esto, que únicamente tener el lanzamiento y llegada nada más de las competencias. Lanzamiento, llegadas y algo intermedio de pie. Lo hablamos con el comisario general y accedió, por gestiones de Ciclismo Total, que los medios televisivos, excepto ESPN, la cadena internacional, pudieran también, con una cierta prudencia, poder transitar. Así que un agradecimiento al comisario general y un agradecimiento también al Roberto Coca Cuellar y al cuerpo de comisario que nos dejaron trabajar. Esto hoy día le debemos agradecer, pero también le debemos reprochar lo que pasó en el día de ayer a falta de 20 kilómetros que no nos dejaron pasar, y gracias a Yanina Olivera tuvimos el final. Así como le cuento la dulce, también le tengo que contar la amarga. Nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más Ciclismo Total y con más contrarreloj individual de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Ya volvemos. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. Nuestro querido Rawson, el hogar de todos. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza.
esperanza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Bendecida por el sol, que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Tian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Tian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Acá, el 9 de julio. El progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Dr. Gustavo Núñez, intendente. Bueno, después de compartir estos momentos comerciales, el primer momento comercial con nuestras anunciantes, y bueno, vamos a ir compartiendo más imágenes, más comentarios, más opinión, más debate en lo que es esta tercera etapa, ¿no? Tercera etapa. Ya vamos por la tercera, profe. Estamos llegando a la mitad. Y mañana muy temprano del departamento de Hachal. Temprano hay que partir de la capital sanjuanina, porque la etapa se pone en marcha 11 de la mañana y así sucesivamente. 11.05 es la largada oficial, digamos. 11.05, pero después de la neutralización, o sea, después de la salida, digamos, en tren de excursión. 10.45 es esta. Bueno, se pone en cuénteme, que han llegado unos mensajes, algo así. Sí, claro no que sí, llega mensaje. Daddy Yankee creo que lo estaba viendo, dice. Así dice. ¿Quién? Saludo Dani grande Yankee para ustedes de parte de Dani Yankee. Dani Yankee, Daniel García. Dice, Fabián, no olvide que abril se viene lo mejor del BMX mundial en San Juan. Claro, el papá de la Furia García. Cuando vemos en imágenes al Nacho Ignacio Villanueva. Bien, Nachito, no quedaste fuera. Ay, Dios. Yo me explico. Me he quedado helado cuando me has dado los nombres, Federico. Te digo la verdad, honestamente.
me he quedado helado porque hay ciclistas que piden la oportunidad de estar en una selección, en un equipo. Y bueno, lo vuelvo a recalcar lo que decía en el primer bloque. Por ahí el ciclista se confió o no se levantó con su buen día. Y bueno, lamentablemente no pudo rendir el tiempo que esperaba. O no calculó bien. Por ahí reguló y no calculó. Quizás a lo mejor... No calculó bien y se cayó al abismo, sería en este momento, profe, ¿no? Sí, en este tipo de competencia... Es el abismo. Aparte se va sabiendo el tiempo, ¿no? Qué lástima. El número 92, ¿quién es el 92, Roxana? El dorsal número 92... Que ayer fue protagonista, sí, del señor. Equipo israelí. Tiene un apellido súper fácil. El nombre es James, es lo fácil de nombrar. El apellido del corredor es... El 92 es Matías Brande, el número 92. Matías Brande, claro que compañero sí. Compañero de James, que es el 96, que ayer fue protagonista de la etapa. Apareció Luchito, hoy día. Muy bien. Ahí va, mirá, está justamente Agustín Fraise. Y la va. Va con viento de cola en ese instante, ¿no? Enrico Contreras, que van a tener que laburar lindo mañana para mantener... A su mejor líder, argentino. A su líder, porque así lo hicieron en el día de ayer, al mejor argentino clasificado. Y acá vemos a Mark Cavendish. El que veíamos recién, Matías Brande, fue el mejor primer tiempo, digamos, de los que largaron al principio, que estaban lejos de la general, que hizo un muy buen tiempo. 14-28 fue el primero en bajar largamente la barrera de los 15. Mark Cavendish. Excepcional velocista, recordman de etapa en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en el Giro de Italia. Esta no es su especialidad, pero en esta distancia, un tipo con la velocidad, de a punta velocidad que tiene Mark Cavendish, Peto Sagan, y aquellos que tienen una buena punta de velocidad, es como un criterio. Totalmente, es lo que se un destaca, criterio, ¿no? En Europa. Lógico, además, bueno, que este tipo de crono, no están muy acostumbrados ellos, pero sí, porque es decir, en el terreno, más que nada. No en el kilometraje, pero quizás en el terreno, que es un terreno plano, liviano, más allá de que no se sintió tan liviano debido al viento que soplaba en ese momento, hasta esa hora, y el calor, la temperatura que se sentía, el cuerpo, el físico, no lo puede asimilar, pero bueno, de alguna manera se va adaptando y fue registro como lo marcaba. El tiempo, el primer ciclista largaba 16-26, ¿no? Sí, señor. Ahora, sí, sí. El clima de las 16-26, 17, 17-30, 18, no era el clima de las 19-30 cuando largaron los candidatos, los top 10. No, la temperatura había cambiado muchísimo. Y el viento bajó la velocidad. Bajó la velocidad, claro. Y no había la presión ambiental. O sea, a las 4 teníamos 39 grados más o menos, 39 y algo a la sombra. Y las chacritas, donde se mide la temperatura en San Juan, pero... 18-30 ya había bajado un par de grados seguro. Claro, entonces, bueno, pero esto también cuando se corren en cronos largas, en lanzamientos largos, que hay entre el primero y el último casi 2 o 3 horas de... Claro, es que ahí está la variedad en cuanto a la temperatura, ¿no? Por la cantidad de ciclistas y sobre todo, en este caso más que nada en la provincia de San Juan, debido a cómo tenemos la temperatura y en un proceso... marcaba más de 120 minutos, el clima tiende a un proceso de cambio. Pues es una ventaja a los mejor ubicados en la general, largar en el último lugar. Y a veces tiene la ventaja y otras situaciones no, porque sí, por ahí sí. La temperatura puede ser... O el viento. Puede ser que al principio no haya viento y al final había viento. Claro, puede aparecer lluvia, algún imprevisto. Se va el sol quizás, pero bueno, el viento puede llegar a marcar otro rumbo, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá seguimos acompañando a distintos pedaleros. Este es el equipo Cell Italia. En este equipo es el número 100, a ver si lo puedo ver, 106. Profe. 106. Sí, Iván, señor. Santaromita. Ah, Iván Santaromita, en sí, italiano. Sí. Este es embalador, Santaromita. Acá justamente estamos girando en calle 11 y calle... Mire qué hermoso que está esto, ¿eh? Qué hermoso, e incluso hasta el marco de público.
Este todavía había sol. No, claro, ahí en ese sector todavía no estaba cubierto en su totalidad en el marco de público porque, bueno, el sol estaba presente. Pero ese añornamiento que le ha hecho la gente, la municipalidad de Pocito y todo el pueblo de Positano para que... Roberto Ferrari. Hermoso, las banderas celestes y blancas en este sector. Seguramente muchos en disconformidad en cuanto que no pudieron tomar sus lugares. Pero lo marcamos anoche. Había que estar temprano en el recorrido, en el circuito, para no perturbar y no enrabiarse de que no lo dejaran acceder, ¿sí? Porque lamentablemente tenían que cerrar el circuito y no podía ingresar ni un solo vehículo. ¿Hubo un par de caídas ahí o no? Así, justo en esa rotonda, sí. Uno de los que se cayó fue Oscar Gómez, el cucayo Oscar Gómez de la agrupación Virgen de Fátima. La Telemoto Corben de San Juan Bike acompañó a la mayoría de los ciclistas de la mejor calidad. Mañana se prepara el Pajarito Gómez para ir desde Hachal a Valle Fértil. Vamos a ir en una unidad de tope gama de Juan Domingo, mi tío, que nos está viendo. De mi hermano Javier también. Vamos en patota a Hachal y ahí a disfrutar también de la etapa del día de mañana. Así que la Colbert de San Juan Biker se prepara para ir al departamento de Valle Fértil, uniendo Hachal por la 150 y pasando. ¿Cuántos túneles son? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Cuántos túneles son? Cinco. Cinco túneles. Y en imágenes el Colo Leandro Velardes. Y acá aparece Ignacio Prado. Esperamos más de él. La verdad que yo también. Pusimos en marcha un cronómetro en especial Ignacio para Prado, él. Para Ignacio Prado, el mexicano. Claro. Porque está el otro Prado, es el brasilero. Magno do Prado. Magno do Prado. Y este es Adrián. Claro. Este es Ignacio Prado. Este es Ignacio Prado. Y aquí Adrián Richese. Tenía una esperanza en cuanto a los tiempos que se buscaran mejores registros, pero bueno, es lo que marcábamos. Por ahí el físico no quedó en óptimas condiciones en la jornada de ayer, no se pudo recuperar de la mejor manera y hoy el ciclista esperaba mucho más y bueno, el físico no respondió. Bueno, vamos a ir a un momento comercial. Ya regresamos 22.39 minutos en todo el territorio argentino. Ya nomás volvemos. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está parada frente a... Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales,
redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas de Cuyo. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas de Cuyo. 3 años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Bueno, después de compartir este momento comercial con nuestros anunciantes, bueno, Roxana Karina, anoche usted me contaba que alguien la viste, que alguien... Claro que sí, la gente de Basi, que está ubicado allí en calle Rivadavia, Paseo del Sol, local 8, especialmente para Cecilia. ¿Rivadavia qué altura? Rivadavia entre Tucumán y Rioja. Vereda Norte, Paseo, Galería Paseo del Norte, del Sol, allí pueden encontrar. Perfecto, bueno, todo. Todo lo que ustedes necesiten. Me imagino lo bien que le tienen que haber ido para el tema de las fiestas ahora de egresados y sobre demás, ¿no? Todo... Casamiento. Además, en toda la ropa formal e informal la pueden encontrar allí, para las más pequeñitas, para las jovencitas y para damas en especial, con precios muy accesibles, y sobre todo la moda actual en Basic la pueden encontrar ahí en Paseo del Sol. Si vamos de parte suya. Con una atención espléndida. No hay descuento. No, con eso me dijo, no hay descuento, profe, no hay descuento. Esperábamos eso. Por ahí sí dice que, bueno, nos ha visto todas las noches, que le encanta la ropa y todo lo demás, y bueno, tenga la posibilidad de un descuento especial. Perfecto. Profe. Saludo. Dígame. A Hugo Echegaray, que está en Paraná. En Paraná. Viendo el programa. Así que muy le mandamos bien. Un saludo. Bueno, ¿cómo deben hacer, profe? Porque dicen muchos, en Paraná están viendo el programa, y cómo deben realizar para... Obviamente que el grupo El Sonda tiene una plataforma. Claro, una aplicación que se descarga a través de Google Play o de Play Store. Y bueno, y ahí pueden ver no solamente el canal, sino también el otro canal, 35.2. También leer el diario, escuchar la radio. ¿El diario papel, dice usted? También, lo pueden hojear. Sí, sí. ¿El Twitter? El digital y también el papel, también el Twitter. ¿También hay? Facebook. ¿Sí? También en Facebook, también lo pueden encontrar. Hay recetas de cocina, muchas cosas. No me hable, más no me hable eso a mí, no lo leí. De cocina. No se hable de comida porque mire. No me hable a mí, es lo que de cocina. Tenemos que dejar de acercarnos a la cocina. Ahí no voy a entrar, profe, quédese tranquilo. Bueno, pero en Facebook nos puede encontrar Diario también, El Sonda. Grupo El Sonda. Muy bien. Y ahí está el video también en vivo de programa. Así que póngale, yo mañana me quiero ver a ver. ¿Cómo lo encontramos a usted? No, por ejemplo, ahora, ¿quieres saber cómo... ¿Cómo le fue a usted en el programa? ¿Si estuvo bien o no? O, si está más delgado o no. Claro, o si llega, bueno, a su casa. ¿Qué tiene contra mi gordura usted? Si llega a su casa y le preguntan que... ¿Estuviste claro, en el programa? ¿Qué estuviste haciendo? Tome acá. Bueno, acá está. Entramos claro. El Facebook. Y por más que esté saliendo en vivo ahora en este momento, pero también puedes verlo en cualquier otro horario, momento. Claro, a ver, reitéreme porque tengo que mandar a mis contactos. Facebook, Grupo El Sonda se llama la página. Y ahí está en vivo. Bueno, el logo ya. Del Sonda. Como todos están en el grupo, en el Facebook, seguramente ingresan y ya tienen la oportunidad de vernos en vivo en estos momentos, la prueba contra el reloj. ¿Cómo disparaba el cameraman? Iba, venía. Ah, estábamos los chanchaleros. Bueno, profe, mire, no esperemos al final, porque en definitiva la gente quiere saber. Dijimos 13, ¿cuánto fue para el ganador? 13.41
14 las centésimas. ¿De promedio aproximadamente, profe? 52,619. 52 kilómetros, 619 metros en la hora. Ayer hablábamos cuánto podía ser el tiempo, más o menos 15, hablábamos, decíamos. 16. Si hacían 15 minutos era 48 kilómetros por hora. Bueno, bajaron esa barrera largamente. 13 minutos 41 segundos, por eso el promedio de 52 kilómetros, 619 metros en la hora. 53. Y hay que viajar arriba de 55. O sea, imagínense, de aquí a Hachal, 3 horas, a un promedio de 52, en 3 horas. Claro, llegan pero está lleno para Hachal, no es el... No, 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 claro, claro. Pero haciendo, digamos... No le quiero tirar bueno, el Mendoza, dato suyo al piso. Pero yo le puedo asegurar que si esta crono se ha corrido con la bici de crono, estábamos sobre los 55. Totalmente. ¿De promedio? Totalmente. 55 así. Porque esta es la bici convencional. Claro. ¿Sabes por qué se tomó la decisión de la bici convencional? Esto no es porque no la tengan, sino por el traslado, el costo que tiene traer de Europa un container lleno de bici de los de estos señores, los World Tour continentales profesionales, sería implica traer otra bici más. En cambio, la mayoría de estos tienen dos bicis, la bici A y la bici B, con el mismo material. Entonces, hacen un vale todo, que todos corren con la misma bici, la misma que utilizan, lo único diferencia puede usar el casco y rueda tapada. ¿No? Pero usted con los acoples, donde viene más aerodinámicamente, si ha sido de 52, 6 y pico, esto es la 55 largo. Sí, porque el terreno lo además lo demanda, ¿no? Totalmente. ¿Cómo pintaba las banderas de color de la bandera argentina en el departamento, justamente en el rotón del ingreso al departamento? Depósito. A la zona más urbana. La zona más urbana. Lo único, además, volviendo al ritmo, la velocidad, tenían una sola esquina, un solo retorno. Entonces, eso es lo que es, simplemente en una sola oportunidad debían bajar el ritmo para, bueno, retomar nuevamente Avenida Intendente Joaquín Oñac. Así es que en los 12 kilómetros solamente era una sola bajada de velocidad, frenada, bajar el ritmo para volver a ingresar. Entonces, esto es lo que también hacía permitir el buen andar y el buen tiempo, ¿no? Claro. Ahí está el Pato Luciano Montevero, uno de los ídolos que tiene la provincia de San Juan. ¿Se habrá ganado carrera el Pato yendo al Camino del Colorado en aquellas vueltas a San Juan cuando era ciclista y compañero de Oscar Villalobo, del gallo Gustavo Toledo, por nombrarte algunos, ¿no? De Darío Díaz. Y se habrá hecho ganar carreras también. Se habrá hecho ganar carreras nomás el Pato Luciano Antonio Montivero, que ahora, hoy por hoy, se convierte en gregario, en mulita, en traer agua, traer líquido, traer algo de comida también para su líder, que es Ricardo Escuela, que se ha sumado Zamora levantando el nivel, obviamente lo trajeron el Nico Tibani. Después, él con Velarde y con también con el Adrián Richese y el Cocayo Corgamos son los encargados de abastecer, de tener, de que estén bien dentro del grupo los candidatos. Obviamente encabezado por Ricardo Escuela, el Nico Tibani o Daniel Zamora. Pero esas son las cartas que tienen la agrupación Virgen de Fátima, que este año tiene 3 cartas. El año pasado se jugó una sola carta, que era Ricardo Escuela, la etapa de mañana, y se quedaron con las manos vacías. De la general, porque si bien la meta de sprint la ganó Adrián Richez. Así es. Bueno, esperado que todo esto ya en el día de hoy se ha acomodado de una manera importante el tablero y que algunos han realizado un muy buen registro en la prueba contrarreloj y lo que los ha posicionado en la clasificación general está muy bueno ya pensando en lo que viene, ¿no? El ascenso mañana a lo que va a ser este camino a Valle Fértil, cuando algunos necesitan por ahí un palillo. Sí. Pero bueno, están ahí con todo el ritmo y todas las ganas de hacer una buena competencia. Ahí las banderas demuestran, ¿no? El ritmo del viento, la velocidad del viento, cómo soplaba hasta ese momento. En imágenes, el indio de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, hablamos de Juan Javier Melivilo, representante de la municipalidad del departamento de Pocito, equipo continental sanjuanino también, en su momento, cuando no era Vuelta Internacional, hizo podio corriendo para los Canarios de Sonda, ¿se acuerda? Sí. Que era intendente César Morla. Exactamente. A propósito, le envío saludos a la familia Morla ayer, estuvo disfrutando de toda la competencia allí en los diques de Punta Negra.
Muy bien, para el negro César. Exactamente. Para él. Y para su hermano. Oh, el que sabía estar encargado del equipo. Claro. Junto que, con... Sabe que lo vi ayer, lo saludé, pero no recordaba el nombre. ¿Francisco o Federico? Federico. Federico. Federico Molla. Federico Molla. Y también con ellos, juntos con ellos, también está el Burbuja Salinas. Claro. Y el morochito este que tenía la hija que fue reina. No me acuerdo en este momento, pero bueno, estoy tirando cada dato también yo a usted para que... Imagínense. Pero bueno, seguimos compartiendo más contrarreloj individual de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. ¿Cuándo me va a contar? ¿Cuándo son los, quiénes son los que quedaron fuera en el próximo bloque? Sí, sí. En el próximo bloque. Sí, sí, porque bueno, había falta. Está bien. Bueno, no nos almorcemos la cena. seguimos viendo. Acá otro ciclista de Cuba. Sí, sí. La selección de Cuba, sí señor. En este equipo, y no pudo venir nunca a la provincia de San Juan, no sé si todavía estará corriendo, había un ciclista fenomenal, que lo pude observar en 4 o 5 vueltas de internacional a la provincia de San Luis, que es Arnold Alcolea, un petizo, morrudito, pero sabe cómo ascendía Roxana y Federico, ¿no? Este chico que está acá, este fue el que fue denunciado. Este, por la chica esta de... Casey. Sí, sí. Ilho Case, que ayer hablábamos de él, justamente. Case. Ahí está. Sí, sí. Se apoya muy bien arriba de la bicicleta cuando toma diferencia y trabaja para su líder. Más allá de lo que marcaba y hay que rescatarlo, ¿no? Que ha sido público conocimiento, la denuncia de esta persona hacia Ilho Case, pero que en la jornada de hoy se dio a conocer un comunicado de parte del gobierno y así también conferencia de prensa para Ilho Case, donde pidió disculpas si es que estuvo mal en algún momento. Además pidió perdón porque también, bueno, sus hijos y su esposa desde su ciudad natal están muy preocupados por esta que se ha dado a conocer, esto que se ha publicado en las distintas redes sociales y sobre todo en los medios de comunicación digitales en cuanto les llegó esta información, donde, bueno, ha pedido perdón y ha sido también multado con una multa que fue denunciado como corresponde, lo marcamos nosotros en transmisión en el día de ayer, que si esto es así, que se debía dar una denuncia correspondiente oficialmente. Bueno, y así lo registraron y una multa muy pequeña es la que debió abonar Ilho Case, donde, bueno, quedan las dudas, ¿no? 3.000 pesos. Una multa, no por la organización, sino de parte de la justicia sanjuanina, que, bueno, 3.000 pesos. ¿Querías un centavo? Un mínimo. Me voy a reservar la opinión con esos 3.000 pesos. Yo por llevar 150, 100 metros, un amigo, 100 metros, antes de llegar a la obra social me cobraron 3.919, 3.917 por llevar a una persona 100 metros sin casco. Y a este señor le cobraron 3.000 pesos por ponerle embochón a la chica. Esto no es justicia. Perdónenme. Pero es mi opinión. Pero bueno, también tiene allí las dudas. ¿Ah? La comparto totalmente. Yo lo que digo, ¿no? Soy mujer. Y si la duda... Tengo hijas, pero bueno, obvio. Yo respeto. Pero también, si la duda de la señorita estuvo en el momento, ¿por qué no actúa en el momento, no luego de verla? Bueno, también hay que ver, hay que también... ¿Quién la aconsejó? A ver si podía sacar una buena partida. Mírelo por ahí también. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con el último bloque de Ciclismo Total acá en Canal 35 HD Grupo, el son de toda su plataforma que usted puede disfrutar. Ya volvemos. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. Nuestro querido Rawson, el hogar de todos.
Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece. Aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. ¿Has preguntado cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Bendecida por el sol, que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Gian Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Gian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Acá, el 9 de julio. El progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera. Iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Dr. Gustavo Núñez, intendente. Este momento comercial con todos ustedes. Vamos a seguir compartiendo más imágenes de la etapa contrarreloj en el departamento de Pocito en la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan, mientras nos preparamos para el día de mañana, porque mañana se pone en marcha la cuarta etapa previo al día de descanso. Mañana una etapa más larga que tiene la Vuelta Internacional, con lo que es la ida desde San José de Jáchal hacia lo que es
la zona de San Agustín de Valle Fértil. Vamos a ir compartiendo imágenes del final de la etapa del día de hoy para ir mostrándole los candidatos. ¿Se acomodó? ¿No se acomodó? ¿Se acomoda la clasificación general? Y acá vemos a Dayer Quintana, hermano de la figura, una de las figuras máximas que ha venido a la provincia de San Juan, estrenando equipo. Ya no le dieron de baja en el equipo Movistar, no le renovaron el contrato. Y nos contaba en el día de ayer que viene por objetivos para renovar fuerzas en este equipo, en el Cell Italia. Exactamente, así es. Y bueno, donde estaba prácticamente es el pilar de este equipo, Dayer Quintana. Y bueno, objetivo y por supuesto reapuntar a lo que se viene llevando a cabo y mostrando Dayer Quintana en este equipo. Bueno, trabajamos en el día de hoy a dos cámaras, como decimos durante toda la vuelta, y lo vamos a hacer durante toda la vuelta, cuando vemos en imágenes al Coqui Leandro Mesineo, buen pedalero, que sumó la gente de Transporte Puerta de Cuyo, del Sindicato del Plástico. Y en sus tiempos un buen contrarrelojista. Campeón argentino, fue también medalla en un Panamericano, ganador de una de las etapas del Tour Internacional a la provincia de San Luis. El Coqui Mesineo es un referente de los equipos a nivel nacional, sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, decíamos que mañana se pone en marcha, profe, a las 10:55, ¿puede ser? 10:45, la salida neutralizada. Y a las 11:05 se da el vía oficial ya para... En ruta 150, seguramente. Claro, cuando hagamos la rotonda que pasemos San Roque. Exactamente, claro. Bueno, así es que seguramente ya... La familia de Hachal está feliz y contenta en recibir nuevamente toda la troupe, toda la previa, todo el festejo de lo que va a ser el lanzamiento para esta, la cuarta etapa ya mañana, Hachal Valle Fértil. Que va a tener, sin duda, a su hijo prodigio de su tierra, representante del equipo continental de la Municipalidad de Pocito, a José Martín Reyes. Que va a estar presente también en su pueblo. Mire, ¿sabe qué me desasnó esta rueda cuando la vi hoy día? Que decían que estaba fuera de reglamento. En alguna oportunidad se quiso correr con una rueda Spinelli acá en la provincia de San Juan, dijo, no, esa rueda está fuera de reglamento, no se puede correr con rueda con bastones. En el ciclismo profesional, número 254 del equipo de... ¿Este es chileno o es peruano? Es Perú, André González. André González, con una rueda de bastones. Yo recuerdo... Porque debemos decir también que uno de los ciclistas más antiguos que está corriendo la vuelta es Guillermo Bruneta, Sergio Aguirre y el Pato Montivero. Pero de ellos tres, el que más vuelta ha corrido es Sergio Aguirre con 19 vueltas. Exactamente 22. Bueno, yo tenía entendido, porque yo me acuerdo bien, yo no sé si usted se acuerda bien, pero yo me acuerdo bien, la primer vuelta de Sergio Aguirre corriendo para el Correo Argentino con Gastón Oropel y con dos chicos del sur. Sí, señor. Por eso se suman las 22 en lo que ha sido. Yo le puedo asegurar que de los tres, desde esa oportunidad hasta el día de hoy, asistencia perfecta. Excepto la primera internacional. Claro que no estuvo como equipo continental, en Rawson. Sí, señor. Que no lo convocaron, pero justamente lo habían dejado afuera, ¿se acuerda? Pero bueno, de las 23 que podría haber participado, participó en 22. Sí, señor. Todo un ejemplo, ¿no? Vaya que sea su esposo, debemos decirlo, pero acá le voy a permitir que se reserve la opinión. ¿Por qué? Porque le voy a decir, formador de talentos, Kevin Castro, un gran ciclista que fue a correr como era el chico Nome, Enzo Nome, Maribel Aguirre, su hija, la forjó, la torneó, la armó ciclísticamente, más allá de todo lo que puso Maribel, o lo que pone Maribel, ni hablar ahora del petardo chico de Luzmila, ni hablar de ella. Y ahora Agustín Videla. Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. ¿Cuántos otros, no? Que Pepe Juan José Avellá. El Pepe, claro, ¿cómo no? ¿Cómo que no? Me voy a acordar de todas estas cosas. Y ahora acá está, en imágenes, la figura de Daniel Zamora. Termino de cerrar con Sergio Aguirre. En esa oportunidad, hoy por hoy, el ciclista que más vuelta a la provincia de San Juan. Yo tenía el dato 19, usted me dice que 22, sabe más que yo, si es su esposo. 22 vueltas y bueno, y terminando de la mejor manera.
Tendrían que aparecer mucho Sergio Aguirre, pero en el sentido, ¿para qué? Para formar y descubrir talento. Y tener el aporte necesario para seguir formando talento, claro, ¿no? Claro, que lo evalúen, que lo sigan teniendo. Recién lo vemos en imágenes a Laureano Rosas. Y acá vemos, se habrá pasado veces por esa esquina, ¿no? El Nico Tibani, vecino, hijo prodigio, va a pasar por la puerta de su casa acá, a la derecha, en el barrio Carlos H. Medina Suárez. Porque estamos pasando frente a la escuela de la calle 10. Mira, los banderilleros alientan, ¿no? Eso es lo que hacen. Hasta los banderilleros. Alientan los banderilleros. Claro. Y acá está Ricardo Daniel Escuela, la carta, una de las cartas ganadoras, la más firme que tiene la agrupación Virgen de Fátima y la provincia de San Juan. Si bien Ricardo Escuela, su talón de Aquiles es la contrarreloj. Era donde puede flaquear un poco más Ricardo Daniel Escuela. Debemos decir que siempre en la subida ha sido un potencial escalador y haciendo podio en muchas etapas del Alto del Colorado. Y defendiéndose muy bien los sprints. Claro, el objetivo de hoy para él seguro que era perder tantos segundos. Qué increíble que lo tengamos ahí, ¿no? Triple campeón del mundo. Lo vamos a ver en el invierno. Peter Sagan, con su bicicleta de aluminio, porque no usa monocasco de carbono. Vaya a saber por qué, ¿no? Pero si uno no le va a ir a discutir y le va a ir a hacer un planteo a un ciclista de ese calibre, ¿no? Claro. Además, Peter Sagan es lo que... Sí, Adalan Philippe. Este es Julián. Julián Alaphilippe, donde, bueno, la verdad, impresionante lo de este ciclista. Yo, más allá de que lo podamos estar consagrando en el día de hoy, pero el mismo Maxi Richese lo dijo en la presentación que era... su candidato para esta vuelta, que se lo repuntaba a su equipo, y bueno, así todos confiamos, ¿no?, en que es un candidato de el Keep Steve. ¿Quiere que le diga una cosa? 23.09, no soy de tirar bomba, ni me interesa serlo, pero yo creo que hoy día sentenció Julián Alaphilippe la Vuelta de San Juan. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy día sentenció Julián Alaphilippe la Vuelta de San Juan. 23.09 del día miércoles. Y puedo equivocarme martes. Como un ser humano. Martes, día martes. Falta sí, todavía sí. Mucho. Falta. Pero tiene que... Termina el domingo. Faltan mostró 5 años. Ayer su capacidad en la parte final. Ganar 2 etapas consecutivas. Entonces esto ya le pone el mote y la mochila de candidatazo. Sí, ayer... Más aún ganando y haciéndolo. Mañana también va a ser un termómetro bastante importante. Porque con este hombre... que está en imágenes, Roxana. Fernando Gaviria, buscando los metros finales y realizando buen registro, el que hasta allí, cruzando la línea, dejaba de ser el líder de la clasificación general, pero quedándose a unos segundos un poco bastante largos, pero en la segunda posición de la clasificación general. ¿Cómo quedó, profe, la etapa? La etapa. Julián Alaphilippe, el ganador de la etapa de hoy, al igual que ayer, 13.41, el tiempo para él, 13 minutos 41 segundos, 14 centésimas, segundo lugar para Valerio Conti, el italiano, 13 minutos 53 segundos, 19 centésimas del equipo Abu Dhabi. Tercer lugar para Remzo Evenepoel, este ciclista del futuro también seguramente. Lo llamamos anoche. 19 años cumplido en la provincia de San Juan. Renko Evenepoel. Exactamente. Belga y, bueno, líder de sub-23, no hace falta... aclararlo. Otro que la sentenció también me parece, ¿no? Sin dudas, es un tremendo ciclista y que viene prácticamente dejar la categoría junior a hacer un paso a un equipo profesional. Renko ha quemado una etapa de su vida, que es junior a elite. La sub-23 no pasó en su vida. Porque va a pasar siendo sub-23 corriendo con elite. Claro. Y es la categoría que más cuesta en el ciclismo el salto. Cuando tenés 18 años, 19 años, 17, 18, 19, 21, 22 años, que es cuando más cuesta adaptarse, porque tenés que pasar de ser niño, adolescente, a ser un hombre. O sea, 4 años va a ganar todas las... O sea, va a ganar no muchas es que carreras haya sub-23. Él saltado ese sus paso. Condiciones. Sus condiciones la han superado totalmente y lo ha hecho muy bien, excelente, siendo campeón mundial en 2 oportunidades y, bueno, todos los títulos que tiene y ya estar corriendo a nivel profesional con tan corta edad. Cuéntame y cómo quedó la clasificación. Por centésimas no fue segundo porque empató con Valerio Conti en el tiempo, minutos y segundos, y no así en las centésimas donde perdió por poco. En la etapa...
Para resumir un poco, sí, Laureano Rosas, el mejor argentino, San terminó Juan a ¿tiene licencia de San Juan? Tiene licencia de San Juan. Sí, a 30 segundos, el de Las Flores. Y el mejor sanjuanino, nacido acá, digamos, es Daniel Zamora, que terminó a 1:07. Y después ahí nomás Ricardo Escuela, 1:09. O sea, los dos siguen cerquita de lo que es la general, que tiene también al francés Julian Alaphilippe con 7:15:16, 42:041 el promedio general para el francés. Segundo quedó Fernando Gaviria, que hasta ayer, o que hasta esta tarde, era el que manejaba o el que mandaba en la general, a 18 segundos está el colombiano. Tercero, Valerio Conti, a 22 segundos, también a 22 segundos aparece en el cuarto lugar Renko Evenepoel, de quien hablábamos recién. Quinto aparece Grosschartner, a 26 segundos. Y aquí tenemos a Rosas, a Laureano, a 40 segundos en el octavo lugar. Vigésimo aparece Daniel Zamora, a 1:17. Y a 1:19:21, en el puesto 21, aparece Ricardo Escuela. Perfecto. ¿Pero a cuánto la diferencia Escuela? A 1:19. A 1:19. Y cerca de ellos tiene que estar también el Dani Díaz. Sí. La Municipalidad de Pocitos tiene que estar ahí a 1:30, sí, aproximadamente, sí, ¿no? Y José Moyano también. Bueno, ¿no? Hoy es como que el tablero se ha acomodado y que ya están sonando los grandes candidatos. Pero que mañana será una etapa muy importante para tenerla en cuenta, donde aquellos que, bueno, no pasan muy bien la media montaña tendrán seguramente un poco de pérdida con respecto a los que la hacen muy bien. Y bueno, aguardaremos por lo que será la definición. Bueno, hasta mañana, Rox. Beso grande para todos, que la pasen lindo, que descansen. Estaremos mañana por la mañana tempranito partiendo a Hachal, al pueblo hachallero. Un beso enorme, gracias por recibirnos. Como así también la gente linda de Valle Fértil, que espera el banderazo a cuadros en la cuarta etapa y en la noche a las 22. Si Dios así lo quiere, todo está en perfectas condiciones. Estaremos aquí para llevarle y contarles todas las imágenes de lo que va a ocurrir durante toda la mañana. Hasta mañana. Profe, usted va a poder descansar un par de horitas más. Sí, sí. ¿Eh? ¿No trabaja de mañana en el diario? En la mañana no. Bueno, me imagino. Pero usted mañana, bueno, pero es que hasta las 11, hasta las 11 que arranque la transmisión. Yo a las 8, 9 ya empiezo a preparar el todo para escuchar la radio. ¿Matecito por medio? Streaming. ¿Ah? ¿Usted es matero? Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Tengo como 4 mates de Racing. Diferentes. Ah, hablando de mate. Lo despido. No, pero espere, no me despegue sin decirle quiénes son los 3 que no cumplieron el tiempo. Ah, mire, quedó pendiente eso, profe. La ya, cuéntenos, por favor. Agustín Fraise, que el terminó Chacal a 4:11 y estuve sacando el 30% del tiempo de Alaphilippe. Es 4:06 y sacó 4:11, o sea, por 5 segundos quedó. Ay, queda fuera. Quedó fuera de competencia. También Mancilla y Cianci. Son los 3 que no clasificaron, que no cumplieron. Con el porcentaje del tiempo, así que no van a poder. Hombre, la selección argentina y uno la selección chilena. Exactamente. Así que 158 van a ser mañana los que están habilitados para alargar. Bueno, hasta mañana, profe. ¿Y del mate qué iba a decir? Ah, pero ahí le cuento. Municipalidad de Posse. Le agradezco a encargada de prensa, hoy día estaba, le entregaba un mate. Mañana lo vamos a mostrar. Mañana lo voy a traer. Un mate y 2 sucareras, o sea, una de hierba y otra del azúcar, muy bonito con el logo de la Municipalidad de Pocitos, así que gracias al intendente Fabiana Bayay, a los chicos del área de prensa y a Jessica de Carlos, que hizo posible que nos regalaran ese souvenir. Esa buena costumbre, todas las vueltas, sí. Así que un beso grande, muchas gracias. Y a propósito de besos y grandes, saludos también a Basic, que nos permite lucir de la mejor manera, así que acérquese en el local 8, aquí en calle Rivadavia, Paseo del Sol, para que los visiten y puedan tener una buena indumentaria. Hasta mañana, nos reencontramos 22 horas, conseguimos total en la etapa Hachal San Agustín de Valle Fértil. Nos reencontramos mañana, los esperamos a las 22.